original no es formado. Las personas hablaban así, pero algunas palabras como aprendimos el medio español que podemos. Entonces, hay palabras nuevas, entonces hay que usar palabras porque como el idioma náhuatl llegó hasta como los 40 más o menos y se perdió. Entonces está reviviendo esa parte para formar palabras nuevas. Por ejemplo, bienvenido quizás no se usaba, ¿no? Que ¿quién llegaba? Si todos vivían llegaba en el lugar. Entonces, y el que llegaba es que habían. Llegan gualastigüit, bien llegado. Llegan gualastigüit muchi. Llegan gualastigüit, huichanga, espe, muchachos de espe. Ume, yei, nahui, macui. Macui. Hasta cinco vamos a aprender. Repitamos. Se, ume, yei, nahui, macui. ¿Por qué el 4 no nos cuesta? Porque está todavía en el lenguaje nahuilingo, nahuizalco. Hay palabras que no nos cuestan porque sin saber que son del náhuatl las repetimos. Pero el 5 a mí no me quedó. ¿Cómo era el 5? ¿Cómo era el 5? Macui. Pero conocen la flor nacional del Salvador. Macuilisquat dijeron allá. Macuilisquat. Macuil es 5, iscuat es hojas, es el árbol de 5 hojas. Es el árbol de 5, ¡qué lindo! Y yo le puedo decir a la gente, ¿qué es eso? Una preguntita para todos. ¿Conocen los nombres científicos de las plantas un poco? No. No, pero ¿saben cómo se suele conformar un nombre científico de una planta? Por ejemplo, ¿cómo se llama la ceiba? Se llama ceiba pentandra. Pentandra. Por ejemplo, ceiba pentandra. Sí, penta de 5. Nada más que no es en agua. Penta viene del sufijo de 5. Por ejemplo, hay un árbol que nosotros lo promocionamos mucho que es el ojuste. ¿Sí? Brosimum. Brosimum, el nombre. El apellido, género, especie, alicastrum. Brosimum, del término de donde se origina, quiere decir comestible. Siempre que vean un nombre próximo, va al cuidado a que se puede comer, ¿sí? Entonces, los nombres también han sido puestos por sus características. ¿Tres? Jay. ¿Cuatro yo? Fácil. ¿Cinco? Win. ¿Cinco? ¿Cinco? No le soplen a la profe. ¿Aprendemos las 5? Macui. No. Macui. Con L. Con L. Con L. Macui. Sí. Entonces ahora nos nombramos del 1 al 2. Es que del 1 al 2. Yo dije que era Macu. Macu el C. Ume. Traigamos la del cervante. Ume. C. Ume. Ume. C. Nosotros. Entonces los C. Van a ir con piedra a la trepa y los humes nos subimos al carro porque vamos a ir transportados en el recorrido. En unos minutitos. No podemos ir a pie si aquí está bien. Ah, bueno, nos vamos entonces acá, caminamos, ¿sí? Caminamos y nos guía. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que eso cultural, por ejemplo, los sapos, me van, quiero que me opinen. Yo ayer lo vi. Y dije yo, y dijo un comentario de alguien, el mismo sapo chuco cuando yo era niño, dijo alguien. Pero si hay información en la propuesta podemos poner desde cómo están las cosas informadas hasta de cómo si están chuquitas o limpias. ¿Qué tal si en un voluntariado, en una hora social, podemos venir y contribuir con dejar ese sapo no tan chuco? Yo no sé si es que así debe ser, ¿verdad? Allí nos va a contar el experto cultural si es que parte, a lo mejor no, mire, la suciedad significa que el abuelo traló, él nos va a contar. Entonces, lo sé, pasamos para este lado, por favor, y los Ume se van con Gerson. En 10 minutos, ¿cuántos minutos? Por favor, los que van para allá tienen que identificar los árboles. Sí, ahí va la experta, la Martita, vámonos. Vamos a conocer. Bueno, como la idea es, ¿revisas? Sí, pues ya estoy grabando. Ay, Dios. Bueno, antes que nada, pues tenemos aquí deseándoles una buena y bonita bienvenida al grupo de SPE. ¿De qué año son?
¿Segundo año de qué? ¿De pesca? ¿De graduarse? ¿De turismo? Técnico en gestión y desarrollo turístico, donde uno de los retos grandes que nosotros tenemos es que en poco tiempo, ¿sí?, debemos aprender a promover y conocer nuestra cultura y nuestra riqueza natural. El objetivo de este evento es presentar, ¿sí?, una puesta en valor de la riqueza del patrimonio natural y cultural de Izalco. Este es un proyecto como proyección social en coordinación con la Casa de la Cultura, por ahí anda Edwin, otro técnico egresado de ESPE, que está trabajando con la Casa de la Cultura. Tenemos otros aliados que son los emprendedores de lo imposible, los trepadores, los que están certificados, y la organización Naturaleza y Solidaridad de Francia, que prácticamente está acompañándonos, ¿verdad? Y tenemos aquí una de las mejores trepadoras cuando hicimos. Tengan todos muy buenos días. Buenos días. Te vamos a dar un buenos días en náhuatl otro rato. Porque mi nombre es Ismael Antonio Molina, soy un integrante del grupo de los trepadores, que somos 6, pero en esta ocasión solo podemos venir 2. Esperamos que les guste la trepa. Espero yo que todos ustedes logren subir. Esa. Es misión para mí que todos ustedes trepen. Ay, Dios mío, esperamos que les gusten y que no tengan miedo, porque el equipo es 100% seguro. La cuerda siempre, eso es muy importante, ¿verdad? La cuerda 100% segura. La cuerda segura. Tiene un soporte de 2.5 toneladas. Quiere decir que aunque han comido bien, normalmente no se van a caer. Nos dé las recomendaciones, nos enseña el equipo de aquí abajo, ¿verdad? Aprovechamos. ¿Cómo es que tienen ese equipo? Porque eso es lo caro. Este evento es prestigioso porque ese equipo es lo caro. Y no solamente lo caro, sino capacitado para usar. Nuevo vale 900 euros. ¿Cuánto va? 900 euros. ¿Cuánto es un euro en dólar? Nos queda la tarea de hacer la conversión. 900 euros. ¿Un equipo? Sí, un equipo, sí. Es un EPI, es un equipo de protección individual. Un equipo de protección individual. Y si hay una niña como ella, ¿hay una diferencia entre el equipo que es para niños, que es para adultos? Sí, tenemos armés para niños. También hay armés para niños. Y yo le comentaba de esto, ¿verdad? Y me dice, llévame. ¿Qué tal si nosotros armamos la réplica? ¿Sí? Buscamos la gestión y los niños pueden ser, los chicos son expertos en eso. Muy bien, la vez pasada se hizo un esfuerzo, vamos a ver qué más hay del equipo ahí que reconozcamos. ¿Cómo se llama? Mosquetones. Son para sujetarse en el arnés y en la cuerda. Ajá. Eso hemos estado viendo en las normas turísticas. Ah, acuérdense que las competencias aquí vamos poniendo y hacer las sugerencias. La estructura de los lugares. Si ahorita la basura la andamos, nosotros lo ideal sería sacarla de aquí o depositarla en un lugar, dejar limpio. Turismo sostenible es que si vamos a aprovechar un recurso, lo vamos a utilizar con equipo y en árboles que no lo vamos a dañar. Ayer ellos han pasado cantidad de tiempo buscando un árbol en función de cumplir. Que el recurso se proteja, ¿sí? Porque la diversión no debe ir en detrimento del recurso, ¿verdad? Bien, si quieren nos unimos ahorita con todo el grupo, ahorita aquí estamos en la... Ya tendría que aparecer ya las normas turísticas. Sí, ¿verdad? ¿Quién va a dar las recomendaciones para esa norma? Nosotros vamos a hacer la propuesta. La próxima vez tenemos que traer al ministro para que deje que se dé cuenta. Comenzamos aquí en El Salvador. Comenzamos allá en la UES, hicimos trepas en la UES, en el Ecoparque El Espino en Santa Tecla. Luego nos fuimos a Guatemala, a varios lugares como Tactic, Nanquín, Huehuetenango, donde se hicieron trepas. Luego de ahí regresamos otra vez a El Salvador y emprendimos el viaje hacia Panamá. Cruzando por Costa Rica, conociendo todo eso, fuimos a Changuinola en Panamá, donde se hicieron trepas con unas escuelas y niños de ahí. Luego regresamos otra vez y pasamos a Nicaragua a hacer trepas en Chinandega, en un lugar que está cercano a un área protegida. Que se llama Versalles. Versalles, y cerca del volcán San Cristóbal. Luego regresamos a El Salvador, ya con nuevas expectativas, viendo todo lo que hace la gente en otros países. También logramos conocer lo que hacen en Panamá, en,
Nicaragua y en El Salvador, lo que es reforestar. Es una buena iniciativa que se está haciendo para cuidar los bosques, que, los pocos bosques que nos quedan aún en nuestro querido Centroamérica. ¿Y cómo se llama la iniciativa que vieron en Centroamérica? Reforestando Centroamérica. Catar nuestras raíces, ¿sí? Lleva una lógica, ¿sí? Es casi igual en inglés. ¿Y cómo decía venir por aquí, amigos, o no sé? Pagua mucho. ¿Repetido? Chiwi cucu pagua mucho. ¿Qué nos está diciendo? Vengan, compañeros. Repitámoslo. Chiwi cucu pagua mucho. ¿Sí? Cucu pagua mucho. Casi como Flavia Mucho. ¿Y aquí quién entiende cuando habla en náhuatl? ¿Cómo? Verso. ¿Cuántos son? Bien. Se fijan qué bonito y qué manera bonita de aprender, ¿verdad? Y de intercambiar cultura, técnica y la parte ambiental, ¿sí? ¿Cómo era? Sí, güey, ¿cómo es? Pagua mucho. No pensé, no iba a la cama. Pagua mucho. ¿Qué cultura? Gracias, amigos. Que nos cuente hasta 21 porque nosotros apenas aprendimos hasta 5, entonces con el 1. No, yo me recuerdo de 4, Nahui. Ah, Nahui. El 4 no se olvida porque se usa. Ume, Jay. Pero te vamos a repetir los demás. ¿Cómo es? Uno. Se. Se. Ume. 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 Jay. Nahui. Nahui. Macuil. 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 El 6, el 6. Chicuasen. 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 Chicnahui. Mactáctil. Mactáctil. Se. Mactáctil. Ume. Caistum. Se. Caistum. Ume. Caistum. Je. Caistum. Nahui. Sempual. Sempual. 15. Sempual. 20. No, 20. Caistul es Sempual. Sí. Caistul es, perdón, es 15. Caistul es 15. Es que el número, es que lo que pasa es que en náhuatl las cuentas son de 20 en 20. Ajá, por eso quiero es que, cumplir años en náhuatl. En náhuatl. Son las cuentas son de 20 en 20, entonces por eso es que llega. Dice el C, Ume, Yei, Nahui, Macuil, Chicuasen, Chichicume, Chicuey, Chicnahui, Mastaki. Y antes de que se haga, cuéntenos, ¿cómo ha sido su experiencia en la trepa de árboles en este día? Pues ha sido muy bonita porque la realizamos cumpliendo no solo con los alumnos de la SAGAPE, sino que también con otra institución. Y estamos experimentando nuevas actividades como lo es la trepa de árboles. En este momento podemos ver que no solo nosotros los jóvenes y personas mayores lo podemos hacer, sino que también niños menores de edad y una presentadora que se ha animado a hacer el reto de la trepa de árboles. Como ustedes pueden observar, en este momento no hemos intercambiado los roles, ¿verdad? La periodista Briseida. Briseida está en este momento realizará la trepa de árboles. La invitación es para que se vaya al bosque el imposible, sobre todo para que pueda estar con ese grupo de jóvenes que son emprendedores en el departamento de Sonsonate y también en Ahuachapán. Bien, así han escuchado las palabras de Briseida y también vengan al Turicentro de Tecozol para que vengan a experimentar la trepa de árboles. ¿Y qué más además de la trepa? ¿Qué tenemos al fondo? ¿La exposición? Tenemos la cancha de fútbol maya. Tenemos los juegos recreativos, tenemos la piscina familiar, la piscina para los niños y tenemos merenderos que ofrecen deliciosa gastronomía. Y la exposición cultural que ahora, ¿puedes hablarles qué es lo que tenemos en exposición cultural? Bien, tenemos las artesanías que pueden realizarse a base de morro. También tenemos una exposición acerca de un cuento. ¿Cómo se llama el cuento? ¿Cómo se llama el cuento? ¿Quién recuerda el nombre del cuento? Yo recuerdo el nombre del cuento. Ajá. Tirero sería su casa. Alfiletero perdió su casa, ahora que ahí podemos observar la realidad que
de que los seres humanos hacemos a la naturaleza, que en vez de ayudarla muchas veces perjudicamos. También las exposiciones de las cofradías y de la gastronomía con la que cuenta el municipio de Izalco. ¿Quién ha hecho esa exposición? ¿Quién es el actor aquí? La Casa de la Cultura de Izalco, junto de la mano con la Escuela Superior Franciscana Especializada F. Ágape, con el INI y el Instituto Nacional de Izalco. Muy bien, gracias. Bueno, al menos tengo una foto porque ahora les estoy filmando. ¡No!